Esta jornada está programada para durar lo que resta del mes de marzo y abril. No obstante, se pretende llevar a cabo en los 200 días que tiene el año escolar en todos los colegios del país. A nivel nacional, iniciamos la jornada de lectura. Vamos a trabajar con pensamiento crítico. Estamos fortaleciendo esta lectura comprensiva como una estrategia de país y de nación, para que desde educación inicial, que vemos aquí a los niños, inicien esa formación de leer constantemente. El objetivo es que todos los estudiantes sean lectores constantes y no únicamente se cree el hábito a través de libros, sino también en las plataformas tecnológicas, dibujos, obras teatrales y libros artísticos creados por los mismos alumnos. Antes de que el gobierno esté implementando estas estrategias de desarrollo estudiantil para todo el país, porque nos pone la importancia de la comprensión lectora, desarrollamos diversas creatividades, desarrollamos nuestra inteligencia y demás. Con el inicio de esta jornada se sigue materializando la frase de Carlos Fonseca Amador y también enseñales a leer, en conmemoración a la Gran Cruzada de Alfabetización hace 43 años. El acto de apertura se llevó a cabo en el Colegio Experimental México. Ana Sofía Mora, TV Noticias. We'll be right back.